habilidades. Nos acompaña la ministra de Salud, Karina Bance. Ministra, muy buenos días. En los últimos días la hemos visto muy ajetreada de aquí para allá. Ayer la vimos que estaba con el presidente. El tema de la salud, en especial en esta época crítica para el litoral, ¿qué está haciendo el ministerio? ¿Qué se está haciendo? Sabemos que se ha planificado la construcción incluso de nuevos hospitales, esto en la provincia del Oro, en fin. Sí, bueno, muchísimas gracias primero. Saludos a todos. En efecto, hemos realizado algunos recorridos con el señor presidente de algunos hospitales que están planificados porque nosotros tenemos ya el mapa nacional de las necesidades del sector salud, la oferta óptima, es decir, cuántos centros de salud necesitamos, de qué dimensiones y dónde los necesitamos. Porque tenemos que reemplazar una infraestructura que por décadas literalmente estuvo abandonada. ¿Hace por lo menos cuántos años no se construía un hospital en este país? Bueno, en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, donde estuvimos recorriendo con el señor presidente, el último hospital del Ministerio de Salud tiene 35, 40 años. Exacto. Una infraestructura que simplemente ya no podíamos nosotros continuar trabajando ahí con lo que teníamos. Teníamos que nosotros intervenir, por ejemplo, el Hospital de Guayaquil ha dado un giro absolutamente importante en cuanto a su gestión, además de la intervención que estamos realizando en infraestructura, en dotación de equipamiento. Pero la implementación de dos hospitales de 400 camas, 800 camas, más una intervención del IES en cuanto a una construcción de un hospital, y el hospital universitario, que desafortunadamente por muchos años ha estado a medio construir, en una ciudad que tiene una necesidad crítica de camas hospitalarias, alrededor de 120, 150 camas que están en funcionamiento, un potencial de 400 camas, así que estas son intervenciones que nosotros no podemos postergar más. La situación en Guayaquil y en la provincia del Guayas es una de las provincias que más necesidad de camas hospitalarias ha tenido, y por ende esta intervención prioritaria, ¿no? Para esta emergencia, ministra, que se está viviendo en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas en general, en el litoral, se han tomado medidas especiales, habida cuenta que la construcción de hospitales no se hacen pues de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo no? La construcción de hospitales, de los dos hospitales, tomará alrededor de 18 meses, pero en efecto, lo que nosotros estamos viviendo en la ciudad de Guayaquil, en esta época invernal, yo recorrí la semana pasada partes de Monte Sinaí para conocer cómo están funcionando, cómo están respondiendo nuestras brigadas de atención. Y realmente que la situación es crítica en el sentido que la mayoría de atenciones que nosotros estamos brindando en esa parte de Guayaquil, que por cierto corresponde al, si es que tomamos solo Monte Sinaí, 400.000, 500.000 personas, es el tamaño de Ambato, es la tercera ciudad más grande del país. Y no hay servicios básicos, no tiene agua potable, no tenemos alcantarillado. Entonces estamos atendiendo enfermedades dermatológicas, enfermedades diarreicas. Nosotros podemos desde el gobierno central continuar con un proceso de mejoramiento de la infraestructura física, de dotación de hospitales y servicios, pero seguimos atendiendo enfermedades que realmente responden a la falta de servicios básicos. Eso es lo que estamos viviendo en la ciudad de Guayaquil. Nosotros, desde el gobierno central, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social ha conformado una secretaría técnica para poder atender estas necesidades. De manera inmediata, ¿no? Pero esto tiene que haber una responsabilización de parte de los gobiernos locales. Del cabildo. Yo tengo un ejemplo, ¿no? El otro día yo estaba en un centro de salud, un alcalde me dijo, bueno, ministra, faltan sillas para las personas que están esperando. Oh, perfecto, ponemos más sillas, pero señor alcalde, por Dios, las personas que están viniendo porque tienen enfermedades diarreicas y dermatológicas, enfermedades de la piel, por el agua, por la calidad del agua, necesitamos agua potable y alcantarillado. Ese paso que se tiene que dar, que se está dando, que ya es una cuestión normal en otros países, la prevención para evitar que la gente se enferme, ¿cómo vamos en ese sentido? Bueno, una de las estrategias más importantes en la historia de la humanidad para la prevención de enfermedades es justamente la dotación de agua potable y alcantarillado. Nosotros tenemos sistemas básicos. ¿Cómo no? Eso es, literalmente ha sido lo que más vidas ha salvado en cuanto a estrategias de salud pública, con vacunas, con otras estrategias de prevención que nosotros estamos también implementando, pero que ahí son una responsabilidad muy fuerte por parte del Estado, del gobierno central. ¿Es real que existe un fondo por parte del BEDE, por parte de organismos del Estado para los municipios que quieran adentrarse en esto, pero que obviamente tienen que generar proyectos, tienen que desarrollar las facilidades para que se les entregue el dinero? Porque muchos alcaldes exigen que se les entregue el dinero, pero ni siquiera tienen la maqueta del proyecto que piensan hacer.
Es así, en efecto, hemos tenido un cambio importantísimo en los últimos años en cuanto al tipo de trabajo que los alcaldes, que los municipios están realizando. El dinero que están solicitando es justamente cada vez más para este tipo de intervenciones, porque la ciudadanía también ya no está para embellecer una ciudad que no tiene alcantarillado y agua potable, porque eso realmente es una, en cierta forma, es una farsa. ¿Existe una estadística de cuántos municipios de los 220 que existen aún carecen de agua potable y alcantarillado? Tenemos una gran parte de municipios que, sobre todo en zonas rurales, urbano marginales, carecen de servicios básicos. Y tenemos condiciones con el Banco de Desarrollo, con el Banco del Estado, que favorecen a los municipios de tal forma que cubrirían un 50% de la intervención para poder, para priorizar este tipo de cosas. ¿Qué sucede con el dengue, por ejemplo, relacionado a este tema que estamos hablando? En las zonas urbanas marginales, por ejemplo, de Guayaquil, de Puerto Viejo, Machala, son los lugares donde más casos de dengue tenemos. ¿Por qué? No porque el mosquito está diciendo, bueno, voy a yo decido picarle a esta persona que vive en esta... No. Las personas no tienen agua potable, se ven forzadas a tener recipientes guardados. Y ahí agua es el caldo de cultivo. Es un lugar perfecto para un criadero de mosquitos si no lo cuidamos. Hay formas de cuidar. Correcto. Cepillando el contenedor para que no se adhieran los huevos del mosquito. Pero definitivamente nosotros vemos ahí un determinante social. Falta de agua potable, falta de alcantarillado, necesidad de guardar agua y por ende el criadero. Y al final ustedes se enfrentan es simplemente con los cientos de personas agolpadas en los hospitales exigiendo atención sin darse cuenta qué es lo que estaba atrás, ¿no? Bueno, desde el Ministerio de Salud Pública nuestra estrategia es integral, desde la parte de prevención, desde control de la larva del mosquito, desde educación a la población para poder responder adecuadamente. Eliminar los criaderos, pero además control del mosquito en sí, eso lo hacemos mediante fumigaciones, pero esto de aquí es un trabajo que es conjunto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos algunas estadísticas todavía alarmantes en ciertas partes del país, de 100 casas, 20 casas con criaderos. Entonces eso quiere decir que si bien yo puedo tener cuidada mi casa, eliminado los criaderos, ¿qué pasa con el vecino? Y el mosquito que se cría en la casa del vecino es para no es que todos, va a decir, ¿no? Ah, bueno, yo vivo voy a aquí. Al lado porque qué lindo cómo cuida los criaderos. Oiga, el tema del hospital en la provincia del Oro, este que fue afectado por el deslave, ¿realmente se va a destruir? Se dice que se va a acabar con esa infraestructura y se va a construir uno nuevo. ¿Cómo marcha eso? Bien, es una de las cosas que nos están consultando. Sí, el hospital de Piñas. Fue afectado por un derrumbe, está al lado de un cerro. La afectación en sí por el... De hecho, primero no se debió haber construido ahí nunca. Y ese es el punto. Es decir, nosotros podríamos arreglar el hospital en ese momento. Y el año que viene otra vez. Exactamente. No podemos hacerlo. Nosotros ahora cuando definimos terrenos para construir hospitales, centros de salud, trabajamos con otros ministerios, Inmobiliar, ICO, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, para que nos diga justamente, ¿es o no una zona de riesgo? ¿Es adecuado construir aquí o no? En el caso del Hospital de Piñas, un hospital de 25 camas, nosotros ya tenemos el informe de Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ¿para qué construir un hospital ahí? Sabemos que tenemos un riesgo de que hayan inundaciones, de que hayan otros derrumbes, vamos a mover el hospital, pero no solamente eso, sino que como parte de la planificación territorial, incrementar la dotación de camas, de 25 a 70 camas, para tener una dotación adecuada en la provincia del Oro. La provincia del Oro, además, estamos construyendo en Huaquillas, estamos por culminar ese proceso. Santa Rosa, interviniendo el hospital, el Teófilo Dávila, esto es importantísimo. No solamente nuevos hospitales donde nos faltan camas hospitalarias, sino el poder mejorar la infraestructura. La infraestructura. Actual. Una última pregunta, ministra, y le ruego que sea concreta en razón del tiempo. Este tema de la corrupción que existe en determinados empleados de los hospitales, que son los que realmente tienen una verdadera mafia. Antes no había medicinas, ahora tienen medicinas, pero simplemente las esconden, las falsifican las recetas, llega la... No hay. Pero al frente, en la farmacia, ¿tienen ese medicamento o en otras farmacias? ¿Cómo hacemos para acabar con esta mafia que existe enquistada en los hospitales, en los sindicatos? Muchos de ellos que están vinculados de una o de otra manera al Movimiento Popular Democrático. La gran mayoría de funcionarios del Ministerio de Salud son personas absolutamente comprometidas y transparentes. Pero sí tenemos estos elementos aún. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano
para poder detectarlas, y no solo desde el Ministerio de Salud, sino desde la Fiscalía, la Policía, porque esto de aquí no es sujeto a un sumario. Les están robando la vida a la gente. A destituir a la persona, eso no es suficiente. Hay personas que tienen que estar tras las rejas, o sea, no hay otra opción. Nosotros estamos haciendo operativos paralelamente en varias ciudades del país. Desafortunadamente, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, 10 personas han sido ya, están procesadas en la Fiscalía, hemos tenido que, ha tenido la Policía que arrestarlas, funcionarios del hospital, porque hemos visto justamente este tipo de cosas. Nosotros se en la gran en mayoría peso de en las ambulancias sacando medicinas. En la gran mayoría de hospitales nosotros ya no vemos eso. Yo realmente en este último año que hemos estado haciendo controles muy fuertes en hospitales donde sucedía eso, estamos viendo que las personas ya no están comprando medicamentos, que hay una gestión de medicamentos adecuada, y eso es una buena noticia. Pero yo hago visita sorpresa. Anoche estuve hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, recorriendo hospitales aquí en la ciudad de Quito, y todavía tenemos situaciones que tenemos que corregirlas, y eso de ahí no puede ser. O sea, lo hacemos ahora porque estamos en un momento de transición donde nosotros tenemos que detectar las personas que están haciendo eso para desvincularlas, para que haya un proceso penal, etcétera. Y pues la ministra de Salud visitando los hospitales para recordar a la gente, esto es inaceptable, porque justamente cuando hay corrupción en el Ministerio de Salud se juega con la vida de la gente. Correcto. Eso no podemos aceptarlo, pero en la gran mayoría de hospitales realmente ha habido una mejora, un Qué cambio, mejor. La gente sin comprar medicamentos. El Hospital de Guayaquil es realmente un cambio absolutamente importante, una gestión que cada vez es más eficiente, profesional, y con personas, ciudadanos que están cada vez más contentos. Eso nosotros estamos viendo en otros hospitales, y eso no puede ser menos el estándar nuestro, excelencia. Muchísimas gracias, Karina Vance, ministra de Salud. Y si usted va a un hospital público, a un centro de salud, y vislumbra o detecta algún tipo de problema, hágalo saber, haga que su voz se escuche, asuma ciudadanía. Es la única manera para que las cosas se enderecen. Eso de quedarse callado, el silencio cómplice, termina permitiendo que estas personas continúen medrando del sistema.